primer turno. Edu, hola, míster. Edu de Valla de RAC1. Et volia fer dues preguntes. La primera és, des de fora, fer la sensació que el teu equip s'ha vist superat pel rival en la immensa majoria d'aspectes del joc i que és una derrota clara, justa. Tens la mateixa sensació? Sí, sí. Sí, bueno, hemos llegado tarde a todo, como tú bien has dicho, y efectivamente detrás de todo eso no cabía muchas más opciones que salir con el resultado que hemos salido, ¿no? No hemos hecho las cosas bien, no hemos entendido el partido desde el principio, ni con balón ni sin balón, y esto en segunda división te condena como así ha sido. Y la otra pregunta que tenía es... saber què volies, què buscaves amb el canvi en l'11, la sortida de Guado sobretot i l'entrada de Keidibare, i si tot plegat ha estat culpa del plantejament, d'execució o tot plegat una mica. Bueno, a ver, dos cambios con respecto a l'anterior, con ese cambio de versión de un partido al otro, desde luego no tiene nada que ver. Primero la decisión de esos dos jugadores que han entrado hoy por compararlo con el partido anterior, ¿no? Creo que son jugadores de categoría, nos van a aportar mucho, confiemos muchos en ellos, pero hoy es que ha sido el equipo a nivel colectivo, da igual, hemos intentado corregir algo en la segunda parte para intentar darle un poquito más de continuidad, para intentar cerrar un poquito más esa banda derecha que no estábamos llegando a nada y que nos estaba haciendo mucho daño, y desde luego el día, ni a nivel colectivo ni a nivel individual, ha sido bueno. Si a nivel individual no estás bien, pero al final a nivel colectivo te haces fuerte... puede sacar algo. Hoy ninguna de esas fases o ninguno de esos comportamientos hemos visto y nos llevamos una derrota que merecemos y que tenemos que reflexionar mucho sobre ella. Gracias, Edu. Francesc. Buenas noches, Mr. Francesc Vía para La Grada Radio. El día que usted debutó allí en Huesca tuvimos un mal partido también. Usted fue muy duro en la rueda de prensa. Hoy le estoy viendo un poco más comedido. No sé si porque piensa que no... hay demasiado más a añadir después de lo que se ha visto en el campo o porque, no sé, tampoco sé si quiere ser muy duro con sus hombres, pero la verdad es que hoy yo diría que hemos hecho un partido aún más malo que aquel. No sé qué le parece a usted. Puede ser, puede ser. Tengo que volver a verlo, pero el partido es malo, otra vez. Y, bueno, no podemos tener dos versiones. No puede ser, no puede ser y... tengo que trabajarlo, tenemos que trabajarlo para que los jugadores lo entiendan. Por lo civil o por lo criminal. Porque no podemos tener dos versiones. No puede ser. Este equipo es capaz de mucho más porque lo hemos visto y es capaz de repetirlo. Luego, el rival te va a igualar o no, o te va a hacer daño o no. Lo que no puede ser es esa diferencia de versiones porque no nos va a llegar a buen puerto. Entonces, tenemos que corregirlo. Tenemos que entrar al partido mejor, tenemos que entender mejor lo que pedía hoy el partido y si queréis entro en algunos aspectos que eran básicos. No hemos dado dos pases seguidos, pero por precipitación de jugadores que son capaces de hacerlo, no hemos circulado, el inicio del juego lo hemos hecho precipitado, nada más recuperar hemos sido muy imprecisos. Bueno, hay que darle mucha más importancia a todo, porque si no el rival te supera. Te llames como te llames. Y bueno, nos vamos enfadados, pero con ganas de trabajar mañana. Tenemos otro partido el martes y otro el viernes. Y no hay respiro. Y desde luego nosotros no se lo vamos a dar a ellos tampoco para hacerles ver de lo que hay que corregir para, insisto, alejarte o intentar alejarnos de esas dos versiones. Porque partidos vamos a perder. Pero nosotros tenemos que dar 7 u 8 pasos adelante y ahí podemos tener licencia a dar uno atrás. Pero 2 y 1 atrás, creo que el equipo tiene categoría para dar pasos adelante de forma más continua y no regalar este tipo de oportunidades. A tal efecto, lo que estaba usted comentando, tenemos una semana que era una semana ya dura de partidos, cargada de partidos, pero a ese efecto también ahora... ¿le parece que eso le puede venir bien al equipo también para refrescarse, incluso en otra competición mentalmente, o para insistir en lo bueno, en lo que se ha hecho bueno y dejar de lado lo malo? Gracias. Sí, sí, sí. Yo también tengo ganas de que llegue el martes, pero esto de que llegue el martes cuanto antes para olvidar, no vale. No vale. El martes hay otro partido de mucha importancia. Y tenemos que saber reconocer las situaciones cuanto antes. Cuanto antes todos, ¿eh? Seguramente no. Yo soy el máximo responsable. Insistimos mucho en los mensajes,
de todo tipo, en la información de todo tipo, en la preparación de partidos, bueno, a lo mejor no es suficiente y necesito algo más. Pero vamos a insistir porque, aunque hay otro partido el martes, esto ya es una oportunidad perdida. Esto ya no vuelve, son tres puntos que se los lleva el Real Oviedo merecidamente y esto ya no los tenemos. Y si queremos dar pasos adelante, tenemos que ser mucho mejores. Eso es así. ¿Capacidad tenemos? Creo que sí, pero ya vemos que si no ponemos todo lo que hay que poner todos, pues tenemos dificultades y las seguiremos teniendo mientras no reconozcamos esa situación. Y mi obligación es intentar cambiar ese comportamiento. Gracias, Francesc. Juan, adelante. Hola, Luis. Juan Asensio, en directo para Pericos en Radio Marca. Tengo un par de preguntas. La primera, has hablado de que el equipo en general ha estado mal, que hoy la versión ha sido mala, pero no sé si te ha decepcionado la versión de los jugadores en la segunda parte, de los jugadores que han entrado a partir del descanso, teniendo en cuenta que el equipo buscaba la reacción, has hecho cambios también ofensivos y no han funcionado. No voy a particularizar. Creo que es el partido en líneas generales para todos a nivel colectivo es malo. Y eso es también porque a nivel individual no ha sido bueno también y probablemente no. Es responsabilidad mía el planteamiento, el mensaje, los cambios, el resultado. Yo me lo echo a la espalda, es mi responsabilidad y yo tengo que hacerles ver, bueno, lo que hemos visto hasta lo que hemos visto en muchos momentos de estos cuatro partidos que hemos estado, pero que esto hay que mantenerlo porque no vamos a salir a los partidos ganando 1-0, nunca. Entonces, parece que hoy hemos empezado el partido, ya íbamos ganando, entonces tenemos que protegernos, ver qué pasa, a ver si el rival reacciona, y el rival reacciona. Y aquí aprieta mucho y valora los puntos, igual que los valoramos nosotros. Entonces, tenemos que conseguir, marcar un poquito más las diferencias que supuestamente tenemos, y que las tenemos, pero hay que mostrarlas, no vale con decirlas solo. Todos, yo también. Y luego quería preguntarte, decías que los cambios al descanso eran sobre todo para cerrar la banda derecha. No sé si la sustitución de Omar por Oscar Gil tenía más que ver por la tarjeta amarilla o porque estaba siendo superado por Sebas y por Abel Bretones. Bueno, todo tiene una razón. Realmente estábamos saliendo a destiempo y es una decisión técnica. Al final, Grajera también tenía una amarilla y lo hemos mantenido un rato en la segunda parte. Hay veces que nos intentamos proteger un poquito para estar 11 en el campo, que es muy importante, pero vamos, hoy en ese aspecto no hemos estado bien, por eso hemos intentado ser más agresivos en esa banda. Bueno, Omar no ha tenido buen día, como muchos de sus compañeros, no ha llegado a tiempo, no ha tapado bien, cuando salía le superaban, se ha visto desbordado. Bueno, ya está, es un buen jugador, tiene muchas cosas todavía que aportar. Tiene muchas cosas por mejorar y, bueno, entendíamos que Óscar pues, nos podía cerrar esa banda un poquito más y aportarnos algo en ataque. Gracias, Juan. Aquí, por favor. Muy buenas, Luis. Martín Gago, de la cadena SER. Yo quería preguntarte por cómo has visto al Oviedo y si te ha hecho el tipo de partido que esperabas en el día de hoy. Sí, lo he visto bien. Muy intenso. Han ocupado menos esos espacios intermedios que normalmente buscan en su juego de construcción. Había menos intermedios, han ocupado bien los espacios, han jugado más por fuera de lo que hacen habitualmente, pero es que lo principal del partido es que siempre estaban un hombro por delante que nosotros y cuando eso lo consigues ganas iniciativa, ganas dominio, ganas en contagio, en empuje hacia adelante y esto es lo que ha pasado y bueno, cuando tú quieres reaccionar, te llames como te llames, no puedes. Gracias. Edu, la última, porfa. Sí, mister, et volia preguntar, això que deies de trobar la mateixa versió a fora de la que, o en aquests dos partits amb el d'Òscar i el d'avui respecte al que havíem vist en els dos últims, passa sobretot per la pilota, per aquest pas endavant que tu deies quan tens la pilota? També, en el partit con balón casi és peor que en Huesca, és verdad. Y mira que allí nos faltó construir, pero bueno, hubo algunas circulaciones, trabajamos mucho los espacios, el buen posicionamiento, los movimientos que complementen, el hacer daño, la verticalidad, pero bueno, hoy nos hemos ido directamente a la precipitación, no hemos circulado ninguna vez, no hemos encontrado lo que habíamos hablado y que habíamos insistido, porque con ese tipo de presión adelantada de ellos, la circulación lado a lado, aprovechando un poquito y jugar con las alturas de presión de los bandas, no lo hemos entendido, hemos insistido por el mismo lado y luego
bueno, muchos golpeos en los que no hemos encontrado ese balón ganador que nos llevara a campo rival, que hiciera sufrir al rival. Bueno, ha estado relativamente cómodo dentro de lo que es un partido de competición. Y bueno, cuando esto aparece, no creces en el campo con balón y defensivamente no estás contundente y el rival te supera siempre con un poquito más de atención, el resultado es que pierdes el partido.